simple vista TV, la información que no se vende ni se oculta. Rosario Aguilar Champo los saluda como siempre y les da la bienvenida a esta nueva emisión del programa. Y estamos transmitiendo en Canal 77 de Easy, de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para todo el estado, al municipio de Chihuahua, a Ojinaga, Cuauhtémoc, Camargo, Jiménez, Nuevo Casas Grandes, Ciudad Juárez, en fin, para varias poblaciones del estado de Chihuahua. Y vamos a informarles con detalle de todo lo que acontece en el estado. Y este programa vamos a abordar sobre lo que está sucediendo y están realizando dentro del sistema anticorrupción este evento que se desarrolló desde este día muy temprano. Fue inaugurado en Casa Chihuahua. Ahí se concentraron diferentes personalidades de instancias públicas y privadas. También asistieron destacados periodistas y, por supuesto, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, estuvo presente. Es uno de los organizadores del gobierno del estado, organizó este evento coordinadamente con el Consejo de Participación Ciudadana y también sectores privados, empresarios, académicos, personalidades importantes que conocen del esquema anticorrupción y quienes han durante años intentado combatir esta corrupción que ha de alguna manera afectado y dañado severamente a la sociedad, pues hoy en día lo intentan combatir y hay quien ha mencionado que es la capital nacional de la anticorrupción, el estado de Chihuahua, la capital nacional anticorrupción, así lo han llamado en estos pronunciamientos que se han presentado dentro de estos eventos que se desarrollan en la capital del estado de Chihuahua. Vamos a continuar con el programa y recordándoles que estamos informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. Más adelante tendremos toda la información. Vamos al corte comercial y regresamos en A Simple Vista TV. La forma de fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades es estar al tanto y dar seguimiento a las acciones que realizan. En Chihuahua existe Lichitype, la institución que se encarga de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Acércate a Lichitype. Visita www.lichitype.org. Presentar lo que dijo el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, durante ese encuentro del sistema anticorrupción.
la reunión de expertos, de académicos, de activistas sociales, de periodistas que han colocado en la opinión pública de México y en los estudios e investigaciones los casos más relevantes de corrupción. Y tener un encuentro con quienes han lanzado todos estos casos es muy importante para efectos de combatir la impunidad, para que no queden en el olvido, para que los trabajos, las investigaciones, los estudios, los reportajes, no queden solo como eso, sino que constituyan las piedras angulares de denuncias jurídicas que pongan fin a la impunidad. Y por supuesto que los chihuahuenses hoy por hoy debemos sentirnos orgullosos de ser la sede nacional de una discusión como esta, de convocar y de tener la confianza para convocar a tan distintas y distinguidas personalidades. Aquí si algo queda de relieve es la gran convocatoria que logra Chihuahua en personajes muy distintos y disímbolos de una enorme pluralidad. Y es un debate que a nosotros nos ayuda a visibilizar nuestras propias causas, como es la que tenemos en torno de la extradición del exgobernador César Duarte, que lo combatan eficazmente. Una protesta ya fuera que habla de justicia selectiva por parte de... No es relevante para nosotros, sabemos qué tipo de motivos los animan. Asimismo, tenemos información sobre lo que comentó el fiscal general del estado de Chihuahua. Nosotros hemos observado mucha disposición por parte del próximo gobierno federal. Hay muchos señalamientos positivos en torno al tema de seguridad pública, sí lo ven como una prioridad. Y desde luego, bueno, pues ahora hay que alcanzar los acuerdos en materia de coordinación para que efectivamente eso sea una realidad en los estados. Señor, mencionaba que iba a continuar el decomiso de vehículos chuecos. ¿Para cuándo serán los operativos? Mire, los operativos ya se iniciaron, lo vamos a ir haciendo de manera gradual. Esto obedece a una logística, a un programa operativo que se diseñó específicamente para estos fines, y desde luego, bueno, pues hacemos otra vez el mismo llamado a la población: hay que retornar todos a la legalidad. El tema de los vehículos sin placas es un problema de seguridad pública, reitero, en algunas partes, especialmente en la frontera, de cada 10 eventos de homicidios o de robos, tenemos que participan cuando menos 6 o 7 vehículos que carecen de las placas oficiales. Entonces eso ya es un problema de seguridad pública. Tenemos todos que retornar a la legalidad y vamos a continuar con los operativos. ¿Se puede proceder contra el encargado del espacio de la PGR por complicidad en los casos de corrupción? Bueno, pues eso ya se tendrá que analizar en su oportunidad. No nos corresponde a nosotros por el momento. Nosotros ahorita estamos enfocados en nuestras carpetas de investigación. Vamos a dar continuidad a todos los trabajos que tenemos. En breve daremos a conocer nuevas acciones legales específicas en contra de objetivos que ya tenemos nosotros trabajando. Y es a lo que nos vamos a abocar nosotros por el momento. Las 8 órdenes de aprehensión que mencionaba la presidenta del Comité de Participación Ciudadana Nacional, ¿a qué se refería? No, se refería ella a una parte del recuento de las acciones que hemos realizado en el estado de Chihuahua en el combate a la corrupción. Ella mencionaba ya que tenemos algunas sentencias condenatorias obtenidas, tenemos varias órdenes de aprehensión todavía pendientes de ejecución, tenemos ya varias personas procesadas actualmente y otros tantos recluidos. ¿Y en específico estos 8 casos, cuáles se referían? Porque mencionó 8. Bueno, seguramente ella nos podrá dar con mayor puntualidad exactamente cuáles son esos 8, pero yo entiendo que se refiere precisamente a un recuento de lo que ha logrado hacer el estado de Chihuahua y que comparativamente con otros estados de la República no se ha visto la misma convicción o decisión para combatir a la corrupción. Todas las actividades que se han realizado en torno a la corrupción es una obligación del Estado, es una obligación de la Fiscalía, no se han empleado recursos adicionales, todo forma parte de la propia estructura de la Fiscalía. Lo que podemos nosotros decir es que sí hemos cumplido con nuestra obligación y el recurso, el presupuesto que tenemos asignado
que se alimenta precisamente con las aportaciones, los impuestos de los ciudadanos, está bien invertido. En A Simple Vista TV también es importante mencionar, comentar y presentarles lo que dijeron las diferentes personalidades que asistieron en el encuentro anticorrupción que se lleva a cabo en el estado de Chihuahua, concretamente en la capital de Chihuahua. Vamos a escucharlos. Me parece un evento bien organizado que reúne a las personas vinculadas precisamente a estos temas de corrupción de funcionarios en sus distintos niveles o áreas, tanto de lo que correspondería Procuraduría, Fiscalía, áreas administrativas que están vinculadas precisamente a ver los temas de corrupción de funcionarios a nivel prevención o a nivel de investigación. Entiendo lo que se espera es generar conciencia de que la ciudadanía y en general todas las instituciones estatales tienen que tener siempre una preocupación de lo que implica el problema de la corrupción y que precisamente estos encuentros ayudan a identificar cuáles son aquellos aspectos en los cuales se tiene que hacer una evaluación para mejorar en las políticas de desempeño de las entidades. Me da mucho gusto estar aquí en Chihuahua, los saludo, y ponderar que esto es lo que deberíamos estar haciendo en muchos lugares del país. Deberíamos estar discutiendo en torno a los retos que tiene nuestro México en temas de impunidad, en temas de corrupción. Para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es muy importante que el debate se amplíe, que participe mucha gente, muchas organizaciones, muchos ciudadanos y que, por supuesto, tengamos todos elementos para poder proponer alternativas de solución a una dinámica que ha socavado el avance democrático en nuestro país y por supuesto que representa uno de los graves riesgos de la estabilidad democrática para México. Yo creo que es muy importante que los debates se amplíen, que la cita que hoy se da en Chihuahua se replique en otras entidades y que pronto tengamos, por supuesto, más organizaciones de la sociedad civil participando en el mismo. Muchas gracias. Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM y he trabajado ya por mucho tiempo tanto la agenda de transparencia como la agenda de anticorrupción. Hoy día presido, además de mi trabajo propiamente dicho, el Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Desde esa perspectiva, pues no puedo más que decir que la necesidad de discutir una agenda anticorrupción de manera coordinada con toda la República, el gusto de que estén aquí 28 de 32 entidades y que se estén abordando los temas que se están abordando, me parece fundamental para realmente empezar a dar un punto de quiebre en la corrupción sistémica que tenemos en México y generar espacios de integridad y posibilidades de un mejor servicio público. Yo celebro mucho que tanta gente que ha venido trabajando el tema de transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción en todo el país, la verdad es que es una masa crítica humana ya muy importante, pueda reunirse aquí en Chihuahua para preguntarse de qué va la lucha anticorrupción ahora en la Cuarta Transformación. Creo que en lo individual veníamos haciendo esa pregunta a muchos, pero este encuentro nos va a permitir hacerlo en plural, conjugarlo en plural. Y precisamente por eso lo celebro estar aquí, porque de aquí saldrán agendas, de aquí saldrá experiencia, de aquí saldrá rumbo y de aquí se revitaliza un movimiento que viene andando desde hace tiempo. Bueno, yo creo que vamos a compartir preocupaciones y angustias sobre un sistema que está cambiando abruptamente. Tenemos un nuevo sistema de partidos, un nuevo sistema de instituciones, una contraélite que acaba de llegar al poder y pues desde luego la pregunta es, en este nuevo terreno, ¿cómo seguir avanzando causas que llevan tiempo siendo nuestras? Entonces, desde esta lógica, pues es un encuentro muy rico, bien seleccionado por sus actores, bien seleccionado por sus regiones y yo diría bien seleccionado por sus temas. Viendo el programa, me cuesta trabajo no imaginar un resultado bastante positivo. La forma de fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades es estar al tanto y dar seguimiento a las acciones que realizan. En Chihuahua existe Lichitype, la institución que se encarga de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Acércate a Lichitype. Visita www.lichitype.org.
Otros temas importantes, como es el tema deportivo, vamos a abordarlo en esta ocasión en una entrevista realizada hace algunas semanas con el coach Alejandro Aguilar Ruiz, y vamos a comentar sobre esa información, esa entrevista que se realizó en el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Se llevó a cabo la entrevista en exclusiva para Simple Vista TV, y vamos con el coach Alejandro Aguilar Ruiz. Mucho gusto de estar aquí en Chihuahua, la verdad, muy contentos. Y sí, platícanos cuál ha sido todo este deporte, el desarrollo que se ha tenido, la competencia en Chihuahua. Platícanos un poco qué les pareció, cómo se sintieron al competir para nuestros televidentes. Muy contentos, la verdad. Este es el tercer torneo nacional U15 de fútbol americano que organiza la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Ahora lo organizó la Asociación de Chihuahua de Fútbol Americano, con un marco espectacular, ¿verdad? Como es este estadio, que está, la verdad, muy, muy bonito. La organización ha sido de primera, la atención, la verdad, inigualable. Nos ha atendido la gente desde que llegamos, estupendo. Estamos muy contentos, la competencia muy fuerte, la verdad, equipos con muy buen nivel. Hoy se da la final, desgraciadamente no pudimos estar nosotros en playoffs, pero tuvimos una gran participación, la verdad, muy contentos por la participación, por el desarrollo que se vio de nuestro fútbol y la competencia que demostraron nuestros muchachos. Según la información que tenemos, obtuvieron muchos reconocimientos, muy buenos comentarios de otros equipos de fútbol americano por la participación del equipo Chiapas en esta competencia. Realmente, aunque no hayan llegado a esta final, como dices, pero realmente la competencia estuvo de alto nivel y yo creo que también hay que reconocerlos. Sí, así es. Afortunadamente, pues grandes comentarios muy, muy positivos, ¿no? Muy halagadores de todos los coaches de diferentes estados. Vino Tamaulipas, vino Querétaro, Baja California Sur, Onefa Norte, Onefa Sur, Cancún con OFASE, ¿verdad? Todo lo que es el sureste, Yucatán, Quintana Roo. Ellos estuvieron aquí también, Chihuahua, FADEMAC, que es el bicampeón, y ahorita al medio tiempo pues va ganando con una amplia ventaja, parece que va a ser tricampeón, pero participaron 11 equipos en esta ocasión, es cuando más han participado, ha ido a más esta competencia, y pues la verdad muy, muy, muy halagados porque todos los coaches nos han dado muy buenos comentarios de esta selección. La verdad, se vino con un sistema muy abierto, un sistema de que venimos jugando con bastantes pases, y pues la verdad les gustó mucho a la gente, y hemos tenido grandes, grandes halagos, ¿verdad? Nos vamos muy, muy contentos por eso. Y sé que obtendrán algunos reconocimientos, algunos muchachos de Chiapas, estos jovencitos que participaron, ¿o cómo estará? Sí, pues nos hicieron saber que de parte de la federación tenemos a dos receptores, a Josafat Guadalupe Fonseca y a Emiliano Durán Sánchez, como dos de los mejores receptores del torneo, y Axel Aguilar como quarterback, también un reconocimiento como uno de los mejores quarterbacks del torneo. Entonces, la verdad, en un torneo de este nivel, pues el tener reconocimientos individuales, caray, es un logro enorme, ¿verdad? Nos da mucha satisfacción. Claro que sí. Y para finalizar, nuestros televidentes se preguntan, ¿quiénes son los que integran este equipo Chiapas? Para que nos platiques un poco de los jovencitos que están participando y participaron en esta competencia. Bueno, participan jugadores en esta ocasión, jugadores de Tuxtla Gutiérrez, de varios equipos, Osos de Chiapas, Raptors, Atlas, principalmente, de San Cristóbal, Búhos de San Cristóbal, traemos también unos muchachos de Cintalapa, tenemos unos jugadores de Cintalapa, y propiamente es como se conformó esta selección en este año, porque en otras ocasiones hemos traído algunos jugadores también de Comitán. En esta ocasión no vinieron jugadores de Comitán, pero se trata de invitar ahora sí a los mejores jugadores que participan en la liga del estado. Y así es como se conformó con los coaches, el coach
Julio Merino, el coordinador defensivo, se sumó a nosotros, Alejandro Aguilar Terrazas como coordinador defensivo, Emanuel Bustamante ayudándonos en los equipos especiales, y pues a grandes rasgos esa es como se conformó esta asociación, limitados de personal, pero con un gran trabajo, con muchas ganas. ¿Y quiénes fueron sus patrocinadores? ¿Los apoyó el gobierno del estado, de Chiapas, o los apoyó la iniciativa privada, o cómo lograron llegar hasta Chihuahua? Principalmente padres de familia. La verdad, no hubo apoyo gubernamental, en este caso no hubo apoyo alguno. Padres de familia, sí, la verdad, se movieron, aportaron algunos apoyos, se consiguió patrocinio para uniformes, un patrocinio de otro padre de familia para lo que fue hospedaje y situaciones así, y los padres de familia de los jugadores que pagaron la verdad una gran parte del viaje y trabajaron muy fuerte para que los muchachos pudieran venir. El apoyo de los papás fue fundamental y fue muy muy grande, la verdad. Si no, no hubiéramos podido llegar hasta con un viaje tan largo, que parecía que no, y cuando supimos que iba a ser aquí en Chihuahua, que estamos en Chiapas, dijimos, no, está muy lejos, la verdad va a ser difícil, no teníamos muchas esperanzas. Se vinieron dando las cosas y pues ya en un momento dado ya estamos aquí, ya acabó el torneo y pues muy contentos. Para concluir el programa, tenemos una entrevista especial que anteriormente les habíamos mencionado y lo hemos compartido también en nuestro portal, en nuestro perfil Facebook, Rosario Aguilar Champo, y también en Facebook A Simple Vista TV, y en Chihuahua A Simple Vista. Sin embargo, es importante que aquí en Canal 77 de Easy, en la transmisión desde Hidalgo del Parral, Chihuahua, presentemos la entrevista con la licenciada Lucía Chavira, quien es delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. La entrevistamos de varios temas, vamos a escuchar y a ver la entrevista. Bueno, pues comentábamos hace un momento pues que es una dependencia que ha estado, digo, nosotros nos incorporamos aquí en febrero del año pasado, y bueno, pues retomando compromisos que ya existían de trabajo, ¿verdad? Estuvimos particularmente muy activos con el tema de fondo minero, que los recursos de este fondo, que son recursos muy importantes para el estado, pues se canalizan a través de esta dependencia. Y tan importante es, ¿verdad?, que entre 2014, 15 y 16 estamos hablando de cerca de 833 millones de pesos en 236 proyectos que han venido pues a impactar la vida, ¿verdad?, de los municipios que tienen actividad minera. Y en ese aspecto de los recursos, siempre hay el asunto de las quejas, de que no llegan los recursos federales, de que no se aterrizan los programas. ¿Cuál ha sido la función de la licenciada Lucía Chavira como titular de SEDATU para poder hacer llegar esos recursos en forma puntual y muy cumplida? Que hay aquí una cuestión de fondo, ¿verdad? Con relación a estos recursos, ¿verdad? Que las delegaciones, pues finalmente no tenemos una autonomía financiera, recibimos recursos que vienen previamente etiquetados. ¿Cuál es nuestra función? Pues platicar con las entidades ejecutoras, ya sea con gobierno del estado, con los municipios, pedirles que nos traigan sus proyectos, validarlos desde el punto de vista técnico, y luego toda esta información, ¿verdad?, que nosotros vamos recabando, se manda a la Ciudad de México, donde oficinas centrales, bueno, pues la valida, le asigna un número de expediente, y dependiendo de cada uno de las distintas vertientes de inversión, bueno, pues nos autorizan diferentes mezclas, ¿verdad?, 50-50, un poquito, generalmente estas son, ¿verdad?, esta mezcla. Tenemos el programa de infraestructura, que tiene distintas vertientes de hábitat, de rescate de espacios públicos y de mejoramiento de vivienda. Entonces, dependiendo pues de cada proyecto,
se nos asigna una determinada cantidad y luego se conviene con las entidades ejecutoras y bueno, pues nosotros vamos revisando, ¿verdad?, que se vaya trabajando de acuerdo al programa de obra que se tiene previsto. ¿Qué te digo? Que pues sí, lamentablemente a veces que hay atraso, ¿verdad?, para conocer el monto de los recursos a invertir y pues consecuentemente luego tenemos prisa, ¿verdad?, para poder concluir las obras en tiempo y forma. Sin embargo, bueno, pues ¿qué hemos tratado de hacer aquí? De estar pendientes, ir de la mano con las entidades ejecutoras para que también su información fluya de manera rápida, ¿verdad? Y en la medida en que ellos tengamos pues enterado a las autoridades centrales, bueno, pues que de esa manera también nos puedan ir transfiriendo los recursos necesarios para las obras. Y ya para concluir la entrevista, pues algo muy importante, ya está el presidente electo de México, cambian dependencias federales, delegaciones, los titulares. ¿Qué es lo que le falta por hacer a Lucía Chavira, titular de SEDATU, durante este tiempo de estos meses que restan para diciembre? ¿Algo falta por hacer? Fíjate, bueno, pues siempre digo, la administración pública de alguna manera siempre está con tareas, asignaturas pendientes, ¿verdad? Porque pues tiene que ir al ritmo de la dinámica de la comunidad y la comunidad pues siempre es cambiante y siempre es demandante. Sin embargo, en términos de este cierre, ¿verdad?, no solamente de un ejercicio, sino de un sexenio, me tocó venir y cerrar la puerta. Desde noviembre prácticamente del año pasado hemos estado trabajando, ¿verdad?, en el proceso de entrega-recepción, porque documentando lo que se requiera, ¿verdad?, para facilitar la transición, para que quien llegue tenga todas las herramientas necesarias para que pueda continuar con la labor sin que se interrumpan de ninguna manera las prestaciones de los servicios. Y en términos específicos, pues qué falta, hemos acordado algunas obras durante este año, pues hay que pues entregarlas a la comunidad, inaugurarlas, ya todas están en proceso. Entregar algunas calles que también se financiaron por medio de Fonden, que también nos toca a nosotros ser supervisores de esas obras, y estamos ahorita por notificar al Estado y a los municipios cuál va a ser el monto, ¿verdad?, asignar por la recaudación del fondo minero del 2017 y empezar a recibir proyectos. Lógicamente, pues estos no se van a poder ya financiar en estos dos meses, porque también Hacienda tiene sus tiempos, ¿verdad? Generalmente toma sus providencias antes, hay que hacer un cierre previo para poder entregar las cuentas claras. Yo, por mi parte, pues estamos preparados, ¿verdad?, para poder hacer esta transición de la manera más correcta, más completa, más amplia, y siempre dispuesta pues a atender cualquier solicitud, ¿verdad?, cualquier duda que pudiera existir. Llegamos al final del programa. Los esperamos en la próxima emisión de A Simple Vista TV. Recuerden, estamos en horario estelar de mayor audiencia, de 7 a 8 de la noche, canal 77 de Easy, desde Hidalgo del Parral, Chihuahua, la capital del mundo, para todo el estado. A nivel nacional e internacional transmitimos, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. A Simple Vista TV, la información que no se vende ni se oculta. Hasta la próxima. Fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades es estar al tanto y dar seguimiento a las acciones que realizan. En Chihuahua existe Lichitaip, la institución que se encarga de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Acércate a Lichitaip. Visita www.lichitaip.org.